Buenas a todos, vamos a empezar la transmisión del día de hoy de la cuarta ronda del Campeonato de España, Segunda División. Hoy tenemos un encuentro estelar entre dos equipos madrileños, con lo cual dedicaremos prácticamente todo nuestro tiempo a ese encuentro, sin olvidar también al otro equipo madrileño. El encuentro entre los equipos del Quinto Centenario y el Getafe va a resultar muy importante para la clasificación general, sobre todo si el triunfo proviene del equipo de San Sebastián de los Reyes, que es el que mejor se encuentra situado en la clasificación con 5 puntos. Como podemos ver, la clasificación actual está en cuarto lugar con 5 puntos, a un punto de los tres líderes, el Excalibur, que ayer derrotó al Getafe, el Seraco y el Reina Brillante. Los dos equipos madrileños se encuentran situados con 4 puntos en la sexta y octava posición. El 64 Villalba en la sexta y el Getafe en la octava. En los emparejamientos de hoy contamos, aparte del duelo entre el Quinto Centenario y el Getafe, y el que enfrenta al 64 Villalba con los vecinos toledanos del Vargas Solís, en el que hay muchos jugadores que suelen jugar muchos torneos en la Comunidad de Madrid, y son de sobra conocidos por todos. En los primeros tableros está el duelo entre dos de los líderes, el Reina Brillante y el Seraco, y el Excalibur baja para coger al equipo de uno de los equipos más fuertes del torneo, el Barcelona. Y nos vamos a ir centrando en el encuentro en el Quinto Centenario de Getafe. Primero vamos al primer tablero, que enfrenta a Raúl Martínez Fernández, primer tablero del San Sebastián de los Reyes, del equipo del Quinto Centenario, contra Víctor Alcázar Conneilla, San Martín Internacional de Ocaña. Se ha presentado un Amarossi en el por ver. Y bueno, vamos a seguir viendo otra partida, el segundo encuentro, que enfrenta a Ignacio Gago a Roberto Alfaya. Ya han avanzado más en el juego. Se ve que están en preparación, poco tiempo que han consumido. Y bueno, Alfaya ha cogido la columna E con mucha fuerza. Que no entiendo muy bien la posición, pero se ha movido ahora de 6. Ah, claro, que había complicaciones abajo. Bien, vamos a ver el tercer tablero mientras, para ir conociendo cuáles son cada uno de los emparejamientos del día. El tercer tablero está Cecilia Guillo contra Miguel García Salamero. Cecilia Guillo contra Gabriel García Salamero, y bueno, también están en una línea de apertura que ambos han jugado bastante rápido. Pone que están en el terreno de la preparación aún. El cuarto, Anabel Guadamuro, que juega por el Getafe, perdón, por el Getafe, aunque en la Liga Madrileña no club. Cuenta también a Rara Rodríguez Redondo, que es el mismo caso, son del tablero femenino que pueden jugar jugadores de otras comunidades o de otros equipos. En el quinto tablero de este encuentro juega David Hernández Ramos contra Noel López Pañego. Es momento ya para ir viendo también el encuentro del Vargas contra el 74 Villalba. En el primer tablero tenemos a Samuel Bustos, el Vargas contra Alejandro Moreno Trujillo, el jugador local de Linares. En el tablero 2 está Antonio López del Álamo con Daniel Pérez González. El tablero 3
Tenemos a Mario del Río contra Du Basas. 4. Luis Blasco de la Cruz contra María Alonso Vara. Y en el 5, pues Cristian Gómez Lorosan contra Eva Estévez. Vamos a ver si ya está el vídeo. A ver si está ya el vídeo de la FEDA de la sala de juego. Parece que aún no han empezado. No está todavía transmitiendo, con lo cual, pues volvemos al primer tablero del quinto centenario Getafe, que en la Marosi, que se ha planteado entre Ror Martínez y Víctor Alcázar. De momento el juego es el planteamiento de apertura, poco que decir. Todo el juego se va a centrar en típicas estructuras Marosi en los puntos F5 o D5. Quien domina esas casillas suele ser el que termina triunfando. Si el negro consigue conquistarlas, podrá contraatacar, y si el blanco consigue hacerse fuerte en esas casillas, lo normal es que tienda a ir incrementando la ventaja de. Por el caso, la posición a la que han llegado es bastante igualada. Lo que. Vamos a ver el segundo tablero, Ignacio Gago. Esta curiosidad, que no sé por qué no se podía entrar. Pone que la última jugada que ha hecho es D6. Entiendo que es que habrá algún mate, porque no, por lo que no vale dama por E2. Ah, bueno, no, que simplemente ganaba la dama, qué tontería. O sea, no se podía comer porque la dama se perdía. Vale. Bueno, pues entonces ahora el problema que tiene el negro es poder desarrollar ese flanco de dama que se le ha quedado un poco retrasado roto. Y el blanco tiene que terminar de sacar su alfil de casillas negras para, bueno, coordinar las torres y llevarlas al centro. A priori está ligeramente mejor el blanco, o algo más que ligeramente, porque tiene mucho espacio donde atacar. Ha conseguido avanzar su peona de 5 y le ha quedado bastante. Pero, ¿sabes? Parecía la partida de ayer, que Roberto también se quedó muy atrás esperando al rival, pero luego resurgió y acabó ganando. Debe ser el estilo que tiene con negras, poquito a poco, en sus partidas. Pues vamos a ver a Cecilia. Posición sigue más o menos mucho sobresalto. Han colocado cada uno, han desarrollado las cuatro piezas menores. Y ahora ya solo le falta, en el caso del negro, coordinar las torres. El blanco ya ha completado por completo su desarrollo. Y bueno, muchas cosas por ver en esta partida en el futuro, imagino. Van a ver Guadamuro, típico esquema que parece de una española, con D3. Y bueno, está maniobrando con los caballos para llevarlo a G3 o a C3, con la de dominar la casilla F5 sobre todo. Y bueno, están en. Ahora la primera jugada que negro está pensando. Vemos que está pensando cuál es el plan correcto a seguir. El tablero 5, David Hernández Ramos. Blancas contra López Paniego con negras. También un juego bastante tranquilo. El blanco, que no ha pasado de la tercera fila. Negro sí está un poquito más
activo, aunque se ha quedado con el peón aislado, que va a ser el, todo el argumento de la partida va a rondar sobre el punto, todo el punto del peón aislado. El blanco tendrá que impedir que avance y el negro conseguir que se cambie. O al menos que no se cambie. Pasamos al encuentro del Villalba, donde está la posición bastante cómoda para blanco. Y bueno, el negro ha hecho un doble fianchetto, blanco también, luego de que el tiempo de más pues es lo que está dando de momento blanco. Pero como tampoco ha habido mucha refriega, pues de momento hay opciones para bandos prácticamente iguales. Antonio López de Álamo contra Daniel Pérez, jugador que jugó hace 2 temporadas en el Getafe. Pues también han conseguido desarrollar todas las piezas. El negro tiene un problema, que no ha conseguido desarrollar su alfil blanco. Pero tampoco es importante porque fácilmente va a salir después de B5 o B7. Una ligera iniciativa de blanco porque ya ha conseguido completar el desarrollo por completo, pero tampoco parece muy difícil que el negro pueda completar el mismo. La duda que está es si se terminará enrocando corto o no, porque están las piezas ya colocadas para poder atacar blanco, entonces. Habrá que ver, puede ser interesante incluso que se quede en el centro o que decida enrocarse, más difícil enrocarse largo porque tiene que sacar el alfil, ¿no? Posiblemente se va a quedar con el rey en el centro en esta partida. Si no quiere líos. Mario del Río contra Batsats en el tercer tablero. Bueno. También desarrollo casi completado con ambos bandos. Falta solo el caballo del blanco y el alfil F8 del negro. Seguimos a la cuarta. Luis Blasco contra María Alonso. La verdad es que se ha quedado bastante bien el negro en pocas jugadas. Porque, claro, ahora hay problemas para enrocarse por el tema de la dama que potencialmente ataca el punto G1. Y habrá que ver qué jugada hace el negro. Porque está muy interesante la posición. Jugar con C4 no es del todo apropiado, pero puede impedir durante un tiempo el enroque. Eso es fácil. Eso es fácil, bueno. No se ve fácil cómo va a evitar que esa diagonal sea dominada durante largo tiempo por la dama. Ha debido equivocar un poco el orden. Ha quedado un poquito dudosa la posición del blanco. Volvamos al quinto tablero. Cristian Gómez Logrosán en contra de Bastebe. Se ha quedado con el peón suelto en E5, que es un objetivo de ataque bastante directo para el negro. De hecho, ahora, después de caballo C6, pues va a tener que buscar defensas con el alfil F4, dama E2. Va a estar ligada toda la partida durante bastantes jugadas a la defensa de ese peón de E5 suelto. Y el tema es si consigue avanzar el peón de F a F4 o no. Y no va a ser fácil porque si se quiere enrocar, quitar el caballo y mover F4 al mismo tiempo, da muchos tiempos para llegar a defender bien el peón de E5. Ha creado ahí una debilidad que puede intentar aprovechar. Va relativamente fácil. Vamos de nuevo al primer tablero del escenario Getafe.
donde Raúl sigue con. Ahora hay que decidir si, a qué casilla lleva su alfil. Supongo que es lo que estará dando vueltas ahora. Es decir, si lo lleva a G5, si lo lleva a E3, o incluso a D2. D2 sería un poco más extraño. Pero tampoco descartarle, porque a la larga a lo mejor se puede entrar por C3. Es también posible. Cualquiera de las tres jugadas cambia completamente el tipo de juego que se va a realizar y por tanto entiendo que Raúl esté dudando. Yo personalmente jugaría posiblemente al F5 con idea de luego retroceder a H4 y llevarlo a C3. No, supongo que jugaría esa. En la partida de Gago, que sigue con dominio claro de la posición. Y está pensando algo similar a lo que le ocurre a Raúl, es ver si saca el alfil o ya lleva la torre a E1. En este caso posiblemente alfil F4, H5. Nah, o mover simplemente la torre. Posiblemente torre 1 más amenazante. Voy a sacar el alfil después. Una vez que ya coordinas, vas a coordinar las torres de una torre a la columna, eliges dónde va el alfil. Es mejor esperar para ver el futuro negro, decidir a qué casilla va el alfil de su partida. Otra Cecilia. Que va a hacer C6 pues García Salamero. Está todo muy sólido. Los bandos. Bueno, parece que hay mucho tema directo en la posición. Analizar. El cuarto. Ya ha llevado el caballo Guadamuro a G3, como era lógico normal. También ha hecho lo mismo a Dara llevando el caballo a G6. Se plantea una interesante pelea de caballos blanco de rey. Y a ver quién es el que llega primero a las claves C5 y C4. No es fácil porque los caballos de cada uno molestan a los del otro. No sabemos si va a conseguir llegar fácilmente a C5 o a C4. Luis Hernández con Álvaro Paniego en el cuarto tablero. Sigue el juego tranquilo del banco y el negro ahora está decidiendo, lleva una pasada. Viendo cómo proceder. La típica posición en la que tienes que idear un plan. Lo normal es mover el alfil C8, pero qué casi. Sí, si coges la diagonal lógica desde el alfil en A5, cuesta de que te puedan atacar el alfil y colocarte un poco, o si por contra interesa más defender el peón clave con el lado clave de la partida y tratar mantener más fácil la defensa del peón. Es normal también que esté dándole vueltas a la cabeza. Nos vamos al tablero 1 del otro encuentro. Con Bustos. Me han pegado un poquito, ¿no? Pasan esas últimas. Ya se ve que ha coordinado el negro sus torres. Saca todas sus piezas y no se hubiera ganado. Tiempos. Pero dos.
Antonio López del Álamo contra Daniel Pérez, pues ya han completado el desarrollo. Sigue el problema del alfil C8 negro. Hay que decidir si rompe ya con B5. O ha hecho un G5 realmente llamativo. Me sorprende esa jugada. Porque ya no se va a poder enrocar. Hablábamos de antes. De que no se iba a poder enrocar, pues. Se ve que ha dicho, para que veas que no me enroco, pues ya me rompo por completo. Qué jugada más curiosa. F por G5. H por G5. Alfil por G5. No sé muy bien qué saca, porque el caballo está defendido por dos piezas. La jugada. Una jugada muy extraña, porque tira un peón sin apenas compensación. No sé qué habrá visto. Bien. ¿Alguna idea tendrá capa? Por H5. Pues la idea. Jugar luego E5. Simplemente por el E5, caballo C5 y sacar el alfil. Pero es mucho haber cedido un peón para. Quizás esta partida mete actividad rápidamente. Vamos a ir ya al tercer tablero, en el que pues, ha avanzado el peón de H5, el negro, y ahora está en una situación parecida a la que antes, que el rey se va a quedar en el centro. Ahora juega 6 por el otro lado, 5 y B4. O por los flancos están planteando el jugador hindú del cuatro villalba. Soy blanco, sigue pensando María cómo aprovechar esa diagonal maravillosa que se le ha quedado, que impide el enroque. Claro, es que el tema es decidir si se juega C4 directamente para impedir el enroque, costa de dar los penes a lo mejor como no era la idea original, o jugar otra jugada para activar el alfil, por ejemplo, por 6, o incluso mover el alfil blanco, de casillas blancas, independientemente de que luego se pueda enrocar. Es una decisión difícil porque yo jugaría C4 porque más que nada porque me molesta. No puede que no sea la mejor, pero psicológicamente yo creo que molesta eso de no poder enrocar. Gente y que tenga que estar jugando varias jugadas para conseguir enrocarse. También es verdad que el rey en el centro tampoco es tan fácil de atacar. Pero vamos a ver qué decide. Vamos al quinto tablero. Encuentro entre Cristian Gómez y Debastévez. El tema se centra de nuevo, como he visto antes, en el C5. Cada vez es más difícil de sostener. Y el tema es cómo maniobra ahora el negro para poder llegar con más piezas mejor atacando el peón sin que el blanco, por ejemplo, pueda llegar a tiempo de defender con una de sus torres el peón. Hay muchas posibilidades de que ese peón termine cayendo. Va a tener que buscar plan para conseguirlo. Volvemos al encuentro del quinto centenario contra el Getafe. Ha movido el peón de B3 con la idea de sacar el alfil por el hexagonal en vez de sacar el alfil como
Igual tenía una cuarta opción, que era buscar el ¿no? Y también es bastante lógica, porque pues, tanto por B2 como por A3 tiene sus juegos, ¿eh? Sí. Pero sigue intentando completar su desarrollo. Para poder sacar ese caballo y otro. ¿Sí? Y ahora veremos, a ver, Raúl, a qué casilla elige ir, porque ahora no solo tiene B2 y A3, sino que sigue manteniendo sus opciones, le dice por la otra diagonal. C2, C3, C4, no, porque deja la pieza. Viendo que ha jugado B3, lo normal es que decida alfil B2. Yo creo que sería alfil B2 porque A3 está bloqueado. Lo normal es que juega B2. Pero en esto nunca, nunca se sabe porque no. Ah, B2 ya lo jugó. Y bueno, vamos a la siguiente partida. Ignacio Vago, Roberto Alfaya. De que Roberto intenta salir de la cueva. Pero no le va a resultar fácil. Pero bueno, ya vimos ayer que es experto en resurgir en posiciones atrasadas. Y bueno, aquí no hay que descartar que con unos cambios. En cualquier caso, el punto de 6 va a ser un problema muy grande toda la partida, porque no sé. ¿Eh? ¿Eh? Creo que va a tener mucho más difícil que ayer para la posición. Tablero 3, Cecilia contra Gabriel. Va a hacer B4 Cecilia. Para impedir posibles rupturas en C5. Bueno, una posición bastante cómoda. ¿Verdad que también el negro no parece que tenga debilidades, pero está un poquito mejor? Para el caso tiene que buscar un plan para progresar o simplemente ir seguir colocando piezas y esperar que sea negro el que esté. Cuarto tablero, a ver contra Sara, vino. Falta solo mover el alfil para ambos bandos para el rollo. En el caso de negro, ya incluso ha movido la dama. Y en el caso de blanco, sí. Y las torres. Pero bueno, también. Pongo que ahora alguna jugada de alfil. O alfil de 3. También puede mover la dama. Veremos qué opción no está. En el tablero 5, David. Esto ya ha cambiado. Ha mejorado la cosa para David. O peor. Yo creo que esto va camino a las tablas claras porque los peones la misma estructura y menos piezas. Bueno, vale, que vaya a hacer las tablas esta partida. Contralero 1 del 4 Villalba con Vargas. Justo por el Vargas. Y Alejandro Moreno por el 64 Villalba. Pues bueno, ya han completado el desarrollo, le falta a Samuel unir las torres. Y no sé muy bien cómo ha conseguido ganar el tiempo, pero porque eran tiempo, los tiempos malos tuvieron. Bueno, pocos que lo han gustado.
Pero es verdad que ahora la iniciativa la tiene Antonio. Se comió el peón. Ah, esta era la idea. Comer el peón, jugar caballo E5. Era la idea que tenía la dama y intentar aprovechar eso. Pero yo no sé realmente si eso cambia algo. Al final vas a terminar perdiendo peón igual. No veo que eso provoque que decidir a dónde va la dama. Un poco más. Sí, esta es una jugada de pensar un buen rato. Por claro. Tampoco hay tantas casillas donde elegir. O sea. Hay que el punto G4, imagino que hay que defenderlo, con lo cual o se juega dama G3 o se juega dama. Dama H3 no se puede, porque entonces se quedaría clavado después del peón por. Con lo cual la única posible para evitar que el caballo llegue a G4 sería dama G3. Pero no sé si eso genera otros problemas. Y dejar que entre el caballo en G4, pues también es una opción. No sé muy bien. Bueno, me dice Daniel González que ponga la partida de Raúl cuando pueda. Bueno, las estoy poniendo todas, no quiero centrarme en una en especial. Me gusta ir pasando por todas. Me saludos a Santi. Bueno, seguimos con análisis de esta posición. No sé si se puede dejar la casilla C4 a los caballos o hay que jugar la dama G3 sí o sí. Sí, imagino que hay que hacer la dama G3 y esperar. De la jugada. Seguimos al siguiente tablero. El Mario del Río contra. Es muy agresivo el jugador. Lanza por un lado y por otro de una manera. Lo vimos ayer. He visto y no he visto su victoria. 4. Luis Blanco. Sigue dándole vueltas a ver cómo vamos. Ah, bueno, ha jugado alfil E7, Matías, ¿verdad? Y ahora el que está dudando qué hacer es el Luis y se enroca. Con la costa de que le gane todo el centro. O intenta primero lograr mover el peón a D4, que es su única opción. Creo que debería intentar tal vez C3 con idea de D4 y luego ya enrocarse. También es verdad que le pueden venir cosas. Puesta. HC3. Me parece lo más lógico. Yo creo que alfil E7 no ha sido el top. Yo, a mí me gustaba más lo de C4. ¿Ves? Simplemente por molestar. Pero en ajedrez si pueden molestar al rival. Creo que hay que hacerlo. Que no sea del todo posicionalmente correcta y que vaya de manera psicológica. Seguimos con el tablero 5. Cristian contra Deva. Deva se ha lanzado el flanco a cambiar el alfil. Muy lógicamente, pues se va a quedar con varios alfiles. Poco me gusta del todo porque el caballo estaba muy bien. Presionando E5, la partida estaba en atacar E5. No, esa jugada no lleva a comprender. Bien. El caballo estaba muy bien atacando el peón 5, que era la partida estaba ahí.
Y también el alfil de casillas blancas puede tener su utilidad, pero también hace más difícil ya poder comerse 5 y se convierte en un peón más fuerte de lo que era hace un rato. No parece la idea correcta, ¿no? Sí lo es, de cara a buscar un final de alfiles cinto, de dos alfiles, perdón. Pero es que la pelea yo creo que estaba en otro sitio. Bueno, vamos al encuentro de Raúl, como pedía Daniel, Víctor Alcázar. Ha jugado C4 después de ya con Torres, muy bien. La verdad que está en una posición bastante agradable de jugar el blanco. Vamos, me voy con la blanca pastor en la posición. Es bastante feliz, me gusta mucho. Ha desarrollado todas sus piezas, están todas las piezas bien colocadas. La de negro no está mal tampoco, pero están un poquito menos activas. Y ahora habrá que ver si el negro decide enrocarse, para qué lado lo hace, o si decide dejar el rey en el centro. Es la típica decisión de sé que tengo que jugar una de las tres cosas. Es decir, me enroco corto, me enroco largo o juego varias cosas. Es lo que debe estar pensando en esta jugada al negro. Da un poco de miedo a colocarse corto, porque tiene la otra torre al centro. Incluso puedes hacer maniobras desde barra por A3, por G3. Parece que puede haber cierto ataque. Además, tenés el alfil en la gran diagonal. Cuando se quiten los caballos, también está apuntando allí. En lugar de ser corto, ahora mismo hay que pensárselo bien. Otra cosa es que lo hagas una vez que consigas cambiar un par de piezas o baje un poco la posibilidad de ataque del blanco. Sí, en líneas generales, yo creo que no tiene bastante buenas posibilidades en esta partida. A priori, ya que puede lograr la victoria. El tablero 2, Ignacio Gago contra Roberto Alfaya. Roberto sigue intentando salir de la cueva. Y bueno, hay aquí una cosa en este tablero, voy a ver si me fijo. Es ajá, corregido. Entonces, tenemos ahí a Gago, bastante mejor. Pero bueno, con Roberto yo ya no me fío, porque después de lo de ayer, veíamos una posición tan triste y salió con tanta potencia, pues hay que confiar en él. Ya que ese peón de D6 da mucho, mucho miedo, ¿no? Cecilia contra Gabriel. Después de B4, Gabriel se está pegando una muy buena larga pensada. Lleva ya 14 minutos pensando cómo continuar. A primera vista, lo primero que se me ocurre es aprovechar que ha jugado B4 para ocupar la casilla C4 con el caballo, con un potencial B5, caballo B6, caballo C4. Ocurre ese plan. Plan posible para el negro. Tampoco sé si con eso logras algo. No sé, cuando ves una casilla así que queda tan ideal para un caballo, pues lo primero que tienes que pensar es eso. Otra cosa es que luego decidas por ese plan o prefieras buscar otro. También hay otros muchos muchas posibilidades. Y también es verdad que el caballo en D7 también está bien.
Y por jugar B5 también es provocar cuatro, sí. De siete decisiones, pero eso Gabriel está dando una buena pensada al tema, que claro, uno sabe lo que quiere hacer uno, pero no se suele intuir lo que va a hacer tu rival. Y muchas veces eliges unos planes que para ti están bien, pero con lo que te contesta el rival, pues tiene que cambiar el plan a los 2 minutos porque te das cuenta que tu plan no era correcto para lo que tu rival pensaba. Aunque a lo mejor sí lo era. En cualquier caso, ¿no? Anabel contra Dara. Pues aquí diría que está el blanco. Me gusta más el blanco, tampoco que vea. Ajá. Lleva 17 minutos, pero no está jugando. Vende. Yo nunca he entendido muy bien estas grandes pensadas de muchos que se están realmente tranquilas. Como si quisieran llegar a tener apuro de tiempo. No entiendo muy bien por qué tanto pensamiento. Es verdad que hay que pensar planes, hay que. Yo creo que hay que reservarse las pensadas largas para en las que hay que. En profundidad, ataques directos o acciones. Aquí que no hay cálculo, que solo estás pensando planes, puedes aprovechar para pensar planes siempre en el tiempo. Vale, mejor. Tiempo. Curar, sí, para curar no tienes más remedio que hacerlo en tu tiempo. Al final ha hecho alfil A3, que era la jugada natural. Ha gastado 18 minutos y ha jugado la que, no sé, el 90% de los jugadores jugaríamos el toque. Es verdad que ahora está viendo millones de cosas en la posición y a lo mejor ahora le sirve para que las siguientes jugadas se haga más rápido. Pero normalmente cuando suelo ver una pensada de estas de tantos minutos, lo que suele ocurrir es lo contrario, que a la siguiente se tiran otros 15 minutos. Y dices, pues no sé qué plan ahora está pensando, pero luego tienes que volver a pensar. 15 minutos. Sabemos que las cabezas de cada uno se nos van muchas veces y los bloqueos también ocurren. Está bloqueado mentalmente y a lo mejor estás pensando hasta en otra cosa que no tienes que hacer, ¿no? Estaba tal con la famosa anécdota del hipopótamo. Bueno, que la podéis ver por ahí en página web, incluida la mía, tiene la vamos a seguir con el quinto tablero después de esta charla que no sé para qué ha venido. Y bueno, luego a B6 ha hecho Noel. A la partida que yo pienso que va a acabar en tablas, salvo sorpresa mayúscula. Bueno, en esta partida, claro. Tiene pinta de que. También es la típica partida que viene muy bien en los encuentros por equipos. La que es mejor que la cosa esté tranquila y que en función de lo que hagan los demás tableros, pues uno de los dos jugadores, pues fuerza. Es bueno tenerla tranquila. Lo normal es que sean tablas, pero con el recurso de poder seguir jugando en el caso de que te ocurra un accidente en otro tablero y te veas forzada a tener que ir. Y más en este campeonato que se juega a 5 tableros, eso siempre hace que sea más importante quien juega 3 partidas con blancas y 3 con negras, con lo cual siempre es importante. Vamos a irnos al otro encuentro. Samuel Bustos contra Moreno Trujillo. Interesante aquí. El caballo de 4. Alejandro.
Claro, si se captura, era una masa de peones ahí en el centro, fortísima, después del apoyo de C5. Luego me termina de convencer. No me hubiera llevado antes, a lo mejor, centralizar las torres y luego ya hacer eso. Tenía un tiempo todavía para hacerlo, porque todavía no estaba la torre en E1 para poder hacer E4. Con lo cual, daba un tiempo a ver llevar la torre, a lo mejor la E8. No sé cuál era el 2. Me interesa la estructura C8 de 8, más que la C8 de 8. Pero bueno, eso ya es tiempo pasado, porque caballo E4 y por tanto ya no tiene interés. Pero eso ahora lo que hay que analizar es si caballo por. ¿Qué pasa ahí? En fin, vayamos al siguiente tablero. Antonio López contra Daniel Pérez. Vamos a hacer dama E3. En vez de la dama G3 que yo sugería, prefería esta opción, siendo que uno de los caballos que evidentemente va a ser F llega a G4. Tampoco pasa nada realmente. Ahora otra vez la dama está tocada. Hay que decidir si se cambia o no la alfil. No. Supongo que será dama F4 porque hay que mantener la defensa del peón. O dama F4 o dama E2. Dama F2 permite el doble potencial de los cambios, con lo cual, bueno, en cualquier caso el doble va a existir. Pum, 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 pum. Siempre va a existir, o sea, interesante. Han encontrado, pues posiblemente hay que cambiar el alfil para hacer dama C4 y que quede tocado el caballo. Eso permita, claro, está también E5, ¿no? O dama G3, gobierno dama G3. Años. Parece más fina. Poco, porque tiene la posibilidad de jugar H por G5 y luego G por H4. Así que vamos a verlo en el tablero. Antonio, y la tengo. Entonces, dama de dos, quitar los cambios. No existe el doble, ¿por qué no existe? O sea, vamos a analizarlo. Qué gratis. Aquí. Vamos a ver por qué no es el doble. Porque amenaza aquí para que no sea el doble caballo 2. Ah, efectivamente. Con la torre y el caballo, no hay nada que hacer. Claro, tiene toda la lógica. Entonces, si hay esos temas tácticos, se puede ir una de dos, obviamente. Dura más. Entonces, es mejor la de dos, pero claro, eso, ver todo ese cálculo en el tablero no es fácil. No es fácil llegar a ver con el juego de toques. Vamos a suponer que hace la jugada normal, que sería cambiar.
Esta es la jugada normal. Hay algo similar. Pero claro, ya no habría entradas. No habría entradas. Sí, entonces no creo que cambie. Vamos a la en el tablero. Seguimos. Y seguimos viendo otra partida. Está bastante interesante esta partida. Otra cura. Ha regado mucho Daniel con ese G5 muy extraño. Pero gracias a eso ha logrado comunicar la posición. Y vamos a ver si Antonio juega fino o se complica. Mario contra Emin Dubasas. Seguimos con una extraña posición, la verdad, porque las dos piezas del negro en el flanco de dama sí, cercadas, y sobre todo está raro ahí. Pero luego tampoco parece que el blanco tenga mucho, o sea, son esas raras. El blanco sigue ahí con su pensada, a ver, después de E6 que ha jugado, el negro está dudando si meter D4 o jugar en roque en directo, juega en roque en directo, ha elegido la opción de en directo, tiene parte de lógica, tiene mucha lógica. Y ahora habrá que ver si María, que no lo ha hecho antes, decide avanzar el peón de C a C4 para molestar un potencial D4 futuro o permite que el blanco termine jugando D4 cómodamente y con salir de su posición. Porque ahora mismo el problema que tiene el blanco es el atasco que hay en la dama, que no las piezas, y el problema que tiene el negro a su vez es que tiene el flanco rey, sacan sus piezas. Entonces, ahora una posible jugada sería 0 F6, igual de estas francesas, no, o incluso llevar el caballo por E7 con idea de llegar a G6 o F5. Claro, si quieres buscar F5, lo tendrías que hacer H5 y olvídate ya del toque también. Lo cual, lo que sí que F6 es la jugada que sería la gente que juega francesa y hacer. No sé si ya en directo o sacando primero en la fila 7. Parece un plan bastante consecuente. Aparte del C4, no, vamos al tablero de Cristian contra Eva. Ha cambiado ya el alfil. Bueno, la verdad que sí, ha quedado con la pareja de alfiles, pero un alfil que le va a costar todavía un tiempo sacar. Está buscando jugar B5 y alfil B7 para desarrollo. Pero claro, ahora hay cosas como A4 que se va de la mano. O sea, es una jugada que lleva 6 minutos pensando y es lo mismo, si estuviéramos jugando en ritmos rápidos, no tardaremos ni medio segundo en jugar a 4. Luego ya pensábamos. Pero, claro, como hay tiempo, pues a buscar más cosas. O nos acordamos que ese tiempo que hemos gastado nos hubiera venido bien en otra posición. Más clara. Pero sí, es que la verdad es que hay que pensarlo. Hay que pensar si A4 es tan claro. Una vez que te paras a pensar, dices, bueno, A4, corta. Pero yo, en líneas generales, en estas posiciones, creo que es la reacción natural y es que impedir B5 parece necesario, porque creo que si es B6 lo que viene, es menos molesto para el blanco. Con lo cual,
Porque opciones alternativas a A4, ahora se me ocurre descentralizar la torre o recolocar el caballo de C3 llevándolo a franco de rey o a la casilla de 4. Luego en plan caballo 2 C4 o caballo 2 caballo G3. También sería un plan interesante. De hecho, si permitimos B5, no es mala idea porque tampoco llevarán a los peones si no hay nada que atacar ahí. Pero también es un plan posible, sí. Normal que esté pensando porque a lo mejor ha tenido la tentación de jugar automáticamente a 4, se da cuenta de que tiene más posibilidades. Y sí, caballo. A mí me gusta el plan caballo 2. Para caballo 2, caballo de 4, caballo 2, caballo 5. Eran los planes. Me gusta bastante. Volvemos al primer tablero del cuento del Getafe contra Sanse. Ha clavado el caballo con la dama en C5 el Víctor. Evidentemente hay que defender ese caballo. Y hay varias formas. Una de ellas sería caballo A4 tomando a la dama, permitiendo a su vez dama H5. Supongo que la idea que tiene el negro es llevar la dama al franco de rey. Debe tenerla ahí escondida en C7. Y alternativas a caballo A4 sería defender con la dama, con dama F2. No sé, caballo A4 parece la jugada. Bueno. Más. Bueno. Tiene posible caballo de 1 para tener luego el caballo P3 o P2. Cortar el por F2 para. Yo creo que sí, yo creo que el caballo A4 siempre va a ser un poquito. Pero además, porque tomamos la dama y obligamos al rival a. Y encima nos declaramos luego de un. Que se llama el rey, o sea. Parece la jugada, vamos a ver qué decide Raúl. Chicago al falla. Sigue ahí atrás. Ahora han metido incluso la dama en F8. La verdad que se mueve muy bien este tipo de cosas. Porque es capaz de jugadas muy curiosas para volver a recuperar la movilidad de sus piezas. Está ahí atrás, esperando un momento muy parecido a la de ayer. Era una partida similar a ayer. Y no descartemos que vuelva a hacerlo de ayer y terminar saliendo. Lo que pasa es que yo ese punto de 6 vuelvo a insistir que le va a costar, le va a costar. Alfil F5 le ha jugado. Muy interesante. La idea de que si cambia el caballo F5 de 6, hay quien lo defienda, pues no puede cambiar. Tiene que tomar decisiones. Y es el negro. Gago tiene bastante ventaja en esta partida. Ilia. Está ligeramente mejor. Más posibilidades. Ahora ha hecho torre C8. Bien.
Sino que ahora habrá que llevar la torre también de uno. Lucha. Me parece que otra. También la otra opción es llevarla por E1 para 4. No sé, tal y como está transcurriendo el juego, lo normal es que haga torre Fc1. Y ver lo que ocurre. Vamos a hacer una pasada rápida hasta entre todas las partidas y voy a tomar un pequeño descansillo para refrescarme un poco. Vamos al cuarto tablero. Ahí tenemos a Anabel que con la y la pelea de los cuatro caballos en el flanco de rey. Poco más que contar. E5. Esta partida cambia mucho. Yo decía que iba para tablas, algo ha pasado aquí. Está aburriendo. Claro, ha dejado un problema en F2. Y ahora cuando salga el alfil de C8, a poner en el juego, no sabría qué pensar. Y seguramente tocar con torre 8 el alfil para crear la incertidumbre de alfil por c3 y que tenga que mover el alfil. Ves que posicionar al. Sí, la verdad que el torre 8 es muy interesante. Te diría que tampoco puedes mover el alfil, no tienes una casilla. ¿Sí? Y a lo mejor tienes que hacer alfil E3, dejando luego para los restos el peón suelto en E3. Débil. Torre 8 me parece una jugada que da mucha ventaja al. Bueno, también sacar el alfil, que tiene su lógica. Como he dado antes, el F5. Si torre 8 no veo jugada lógica porque no veo claro si puede mover el alfil a ninguna casilla sin que eso le genere un problema grave, porque si te pone la defensa del caballo, ni F3 ni D3 son posibles. Por la diagonal no se puede ir a C4, pues dejarse demasiado expuesto para. Ante posibles maniobras como por ejemplo 4 incluso. Una decisión. Tiene que decidir entre torre 8 y alfil F5. Y que torre 8 es bastante control, ¿sí? Vamos a ir a la partida de Samuel contra Moreno. Juega torre C8, Alejandro. Sigue el caballo en E4, ya solidificado por los dos peones. Y bueno, están las opciones parejas. Me gusta un poquito más el negro por el hecho de que ha metido el caballo en E4, pero no veo que haya gran problema. Punto. Pero. López del Álamo ha hecho Daniel caballo F2, decidió meter la dama en F4, en D2, como estábamos.
esto, caballo tal, con idea de que si el caballo con la dama, pues alfil G5 jaque. Y bueno, pero en cualquier caso parece que hay que jugarla. Habrá más opciones. Sino que sí, hay que hacer algo por G2, no parece que haya más. Por G5, C1. Vamos a ver qué juega el negro. Está muy interesante esta partida con el lío que ha generado Daniel. Bastante interesante el vida. Y bueno, vamos a ver la siguiente. Las decide Daniel, perdón, Antonio, si se come el caballo, busca otra jugada. Ha jugado B5, o sea, y ha mejorado mucho la posición. Pues tampoco se la ha mejorado porque antes tenía el caballo ahí que le molestaba, y ahora ya puedes volver a reciclar. Tenía como un ataque ahí con el caballo de los gigantes, y bueno. Ahora por lo menos puede intentar hacer cosas en negro. Pero en cualquier caso, blanco, lógicamente, está mejor. Domina el F5. Sí, está ahí. Bueno, creo que ha mejorado la colocación de sus piezas. El jugador hindú del diablo. Vamos al cuarto tablero. Tenemos un caballo de 6 de 5. Y ahora le contesta caballo a 3, Luis. Están ahí en el juego de la diagonal B6, perdón, A7, G1 con el rey y la dama diciendo: aquí estoy yo, y ninguno, o sea, ninguno lo se va a seguir ir ahí. Lógico que Luis quisiera irse a H1 cuando antes. Claro, tiene que mover el flanco de dama antes, o yo puedo decidir, ese caballo A3 está bien. Para encontrarlo por C2. Entonces, hay que mover piezas y seguir provocando que haga C4, aunque yo creo que si ya no lo ha hecho el negro, no lo va a hacer nunca. C4. Lo cual tampoco puede preocuparse mucho. Pero dentro. Por fin falta todavía el problema de 8, a ver si de esa manera hace tiene todavía está claro, el punto de 5 ya no es tan débil como es jugada. Eso ayuda a que haya mucho movilidad de la pieza. Acá pueden dominar lo que es todo el triángulo que ocupa H3, H7. Es toda una autopista para meter en la pieza. Es verdad que ha perdido su alfil de blancas. Pero por ahí el negro no llega. O sea, se van las torres, las dos torres al flanco de rey. Pueden llevar la dama. Puedes crear muchos planes con blancas y si te decides ir al ataque. A mí la posición del blanco me gusta.
Reconozco que la del negro, si el blanco no se ataque, también me gusta. En fin, os voy a dejar con el vídeo de la sala de juego. Hago un pequeño descansillo, muy parecido. Que no va. Pueblo, un momento. Ahí. Bien, arreglo la música. Más o menos apañado. Y lo dicho, os dejo un ratito para que tenga un poquito de rebomello y vuelvo en unos minutillos.